Carlos Salazar de la coalición sindical nacional. Hay una brecha muy enorme en lo que eran las pensiones durante la gestión del doctor Rafael Arriaza a la miseria del 0,03 centavo de dólar que otorga el gobierno de Nicolás. La canasta básica siempre ha estado más del doble de la canasta alimentaria. Y una pensión en los años de la gestión del doctor Rafael Arriaza alcanzaba el 78% de la canasta básica. Eso quiere decir de que tenía la canasta alimentaria completa y que tenía el pago de servicios completo, inclusive tenías el turismo para el propio jubilado, hasta para sus hijos y nietos. Entonces, tenían una política de supermercado. Este gobierno ahoga al pensionado, lo quiere seguir ahogando con políticas de bolsa, clap, de caja, clap. Mientras que el pensionado de antes tenía una política de supermercado. Los pensionados iban al mercado y tenían de 2 a 3 carritos llenos. Entonces, nosotros, los trabajadores, tenemos que reconquistar la calidad de vida del trabajador y la calidad de vida del jubilado. Este año 2002 no queda más nada que hacer, sino seguir la lucha, trabajadores, seguir la lucha, jubilados, y reconquistar la calidad de vida que este gobierno nos quitó, los derechos sagrados que teníamos antes. Muchos de los trabajadores jubilados fueron engañados por este gobierno, y nos queda el movimiento sindical, que queda en pie, que es vanguardia y que es ejemplo de lucha, a seguir motivando a los trabajadores, motivando a los jubilados, motivando a los ciudadanos, a que solo la lucha nos hará libres.